Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo video del canal. Hoy te voy a seguir contando cómo continuó la historia de mi desparasitación. Y esta es la segunda parte en la cual te voy a contar cómo hacerlo de manera natural y sin efectos secundarios que tienen el tomar pastillas. Entonces ahora que te hablé de la trementina y te hablé del psyllium, empecé a aplicarlos y ya sin necesidad de pastillas. Digamos, la trementina, que es esto, se llama esencia de trementina. Sale de los pinos, no necesita aplicarse junto a otro producto o otra pastilla, solamente te la puedes aplicar por sí sola, te va a quitar todos los parásitos. Porque lo que hace ella es hacer que tu cuerpo quede inhabilitado para los parásitos. O sea, ellos ya no pueden vivir más ahí y empiezan a salir. Actúa como un repelente. Así que tampoco vas a tener los efectos secundarios de sentirte mal por los bichos muertos dentro tuyo, porque ellos empiezan a salir, empiezan a querer desalojar tu cuerpo. Pero no es como que van muriendo de a uno adentro, sino que barras con todo. Así que es una buena opción para los que queremos acabar con esto ya. Y empecé a tomar esto, que es el psyllium. Es un polvito, es una planta, también es natural. Y con esto me saqué tremenda víbora. O sea, me saqué una cuerda intestinal. La cuerda intestinal es un lugar que es como donde se guardan las bacterias, los virus. Ahí está toda la información esa. Es como un reservorio de bacterias. Y eso lo tenemos pegado en la pared intestinal. Así que yo me quité esa cuerda. Y te voy a mostrar el video para que veas de cuál magnitud es. O sea, me saqué 70 centímetros de esa cuerda, que incluso tiene la forma de mis intestinos, porque como que se adapta y va tomando eso como sostén. Este es el psyllium. Es un polvito que se toma después de una deposición. O sea, vas al baño, te vacías los intestinos y ahí te tomas esto, ¿vale? Lo pueden tomar los niños también. Pueden tomar una cucharita chiquita, diaria. Yo a los niños les daría media cucharada diaria. Pero si ya sos grande, puedes tomar una cucharada grande, sopera, al día. Te voy a mostrar cómo lo hago. Este es un vaso, ¿vale? Tú disuelves esta cosita. Ponle que pones el polvito aquí. Una cucharada en tu vaso. Ya, y yo le voy a poner un poco más. Puedes tomar una dosis más elevada, como más intensa, para obtener resultados más rápidos, más grandes. Entonces luego lo bates y ves que se disuelva todo el polvito. Antes de que se vuelva una gelatina, te lo tienes que tomar. Le voy a poner un poco más de agua. Bueno, algo así, ¿vale? Esto lo estoy tomando así. Después esto se convierte en una gelatina adentro de tus intestinos. Y esta gelatina empieza a desprender la cuerda intestinal. Empieza como a arrancarla y cada vez la va arrastrando más hasta sacarla de ti. Si tú empiezas a sentir un dolor de cabeza, un malestar, es porque necesitas hacerte un enema. O si no, te puedes provocar una diarrea o qué. Porque hay personas que se les sale solo, que no necesitan hacer ningún esfuerzo para que la cuerda salga de ellos. Simplemente van al baño y ¡pum!, la cuerda sale. Y otras personas, por ejemplo en mi caso, que me empecé a sentir mal y me hizo un enema y ahí salió. Es así 100% recomendable que te hagas enemas porque también quita nutrientes. O sea, las semanas que yo me estuve haciendo enemas también
como que adelgazó un poquito y lo asocio bastante a eso. También puedes tomar hasta 3 cucharadas soperas diarias de esto, de Psyllium. Y si lo haces así, puedes sacar la cuerda más rápido. Igualmente, esto ayuda mucho a la digestión. Hace que tus heces no sean ni tan blandas ni tan duras. Hace que tengan como una consistencia más cómoda para ir al baño, ¿vale? Bueno, acá está la esencia de trementina. Te voy a leer un poco de cómo es el protocolo con la esencia de trementina. Yo la he estado usando hace unos 4 días atrás y leí el protocolo y dije, bueno, hay que hacerlo primero tópicamente para ver cómo uno tiene, qué tipo de resistencia a la trementina. Así que me puse en la planta de mis pies, aquí, ¿viste? Acá, la plantita de mis pies. Me puse la trementina acá. Y resulta que no sentí ninguna molestia ni nada. Así que dije, bueno, soy resistente. Me puse como unas 10 gotas. Luego me puse sublingual acá, abajo de la lengua. Y primero me puse una gota. La mantuve mucho tiempo y no pasó nada. Dije, bueno, no me dio ninguna reacción adversa, me siento bien, no siento como un malestar. Así que ahí empecé a aumentar la dosis hasta que me puse unas 5 gotitas y dije, bueno, sigo soportando, no me pasa nada. Hasta que dije, vale, soy resistente a la trementina, me siento perfecto, no siento ningún cambio. Lo que voy a hacer es tomar gotas ya vía oral. Así que me tomé primero 6 gotitas orales. Luego, al segundo día, aumenté a 12 gotitas. Luego, al tercer día, me tomé 22 gotitas. Y hoy ya estoy en el cuarto día, así que voy a tomar... voy a agregarle 6 gotitas más a esas que tomé ayer. Si ayer tomé 22, ahora voy a tomarle 6 más. Así que planeo llegar a 28 gotitas. Y si me empiezo a sentir mal, voy a bajar a 25 otra vez. En el protocolo dice que es bueno ir de a 6 gotitas. Dale, te voy a leer un poco este protocolo. Dice así. Los parásitos más grandes son pluricelulares. Por ejemplo, los Oxyurus, lo que me saqué yo de la panza, el parásito cuerda, los ácaros, las astenias. Dentro de estos viven los parásitos unicelulares. Y dentro de estos parásitos unicelulares viven las bacterias. Y dentro de las bacterias viven los virus. Luego están los hongos, que viven rodeando los parásitos pluricelulares y también los metales pesados. Los hongos viven alrededor de los parásitos. La esencia de trementina logra eliminar los huevos y los parásitos, ya que ellos salen del cuerpo porque se crea como un ambiente hostil para ellos. Es como un repelente. Al usar la esencia de trementina, lo mejor será vaciar primero los intestinos utilizando algún tipo de laxante si es que te cuesta ir al baño. Por ejemplo, ciruelas, semillas o citrato de magnesio, cloruro de magnesio. Los parásitos y las partículas de cándida están cargadas de metales pesados. Esos metales hacen de antena para que los inquilinos puedan guiarse por los ciclos lunares. Además, favorece la reproducción de cándida 600 veces más que si estamos en un ambiente limpio de radiaciones. Estos metales funcionan como verdaderas antenas receptoras y captan gran cantidad de ondas electromagnéticas. Así que los parásitos cargados con metales pesados son una antena especialmente sensible a la actividad electromagnética, al wifi, a las antenas emisoras, al frigorífico, al microondas. Incluso se verán alterados los días de tormenta o si se encuentran durante horas parados en cruces de líneas Hartmann. Vigile la posición de la cama, intente mantener la vivienda o lugar donde permanecen muchas horas seguidas limpia de esa actividad electromagnética. Si pasas mucho tiempo en el telefonito, jugando con la tablet, lo mejor será que apagues el wifi o que pongas en modo avión el celular para que no te afecte tanto. Los metales pesados de los bichos que tienes en el cuerpo. Tienes que mantenerte hidratado durante el proceso de la trementina. Por ejemplo, tomar 2 litros de agua diario, tomar aloe vera. Si un miembro de la familia tiene parásitos, todos los miembros de la familia lo tienen. O sea que si tú tienes, tu hijo, tu mamá, porque tu papá pudo pasártelo a ti y tú se lo pasaste a tu hijo, a tu hija. También hay que desparasitar a los animales, que ellos son inclusive portadores de bichos. Son como los autitos, los colectivos
positivos de los parásitos que usan de medio a los animales para llegar a nosotros. Así que también debes desparasitar a tu animal. Ahora, la dosis para los niños es, por ejemplo, si el niño pesa 20 kilogramos, debes darle solo 5 gotas. Si el niño pesa 10 kilos, le tienes que dar 2 gotas y media. Y así haz la cuenta. No importa si para llegar a la dosis correspondiente le lleva 4 días o 12 días. Cuando llegue a las 12 gotas, continúe durante unas semanas, las que considere, aplicando la trementina 2 días en semanas separados por 3 días. Por ejemplo, el lunes esperas 3 días y de nuevo el viernes. Te das las gotas ideales con las cuales te sentiste bien. Ahora, si lo estás haciendo de manera sublingual, no importa si para llegar a la dosis correspondiente te lleva más tiempo del esperado. Puedes tomar todo el tiempo que quieras hasta que se desaparezcan todos los síntomas y hasta que ya no te duela nada, no sientas como los típicos síntomas de parásitos. Para los niños no es muy recomendado que sea sublingual porque los niños no pueden soportar mucho tiempo las gotitas por debajo de la lengua. Si es un adulto, puede comenzar con 6 gotas e ir aumentando cada día otras 6 hasta alcanzar 48 gotas orales. O sea, puedes llegar a tomar 48 gotas. Yo hoy, ahora me la voy a tomar. Es un poco fuerte el olor. Aquí tengo un vaso con agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bien, esas son las que me tomé ayer. Y ahora le voy a agregar las 6 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada día hay que aumentar 6 gotas. Voy a revolverlo un poco. Ahora sí que me estoy dando una dosis bien fuerte. Ahora te voy a mostrar los videos de los testimonios de amiguitos del canal que ya se han hecho la desparasitación con trementina y han soltado cosas inimaginables. Es un aceite esencial de pino. Le siento así como el aceitito. Todavía me queda un poco de agua. Listo. Lo puedes tomar en un jugo, en agua, en lo que quieras mientras esté bien disuelto. Para desparasitar a los animales, se usa una gota de trementina por cada kilo de peso del animal. Para los animales es una gota por kilo de peso. Si tu animal pesa 13 kilos, le das 13 gotitas. Luego tienes que esperar más o menos una semana en la cual va a salir de su caquita los gusanitos o lo que tenga. Y para parar el proceso en los adultos tenemos que hacer, por ejemplo, la dosis que mejor nos convenga, hasta ese límite que te dije antes, hasta las 48 gotitas. Si te sientes un poco mal, te duele la cabeza o qué sé yo, tienes que provocarte alguna diarrea o alguna cosa que te saque lo que hay en los intestinos, porque si no se van a empezar a pelotonar los parásitos. Entonces lo importante es como que los arrastremos y los saquemos de nosotros para sentirnos bien y que se pase el dolor de cabeza que puedes llegar a sentir por la expulsión de estos bichos. Así que puedes hacerte un enema si es que no has conseguido un buen laxante todavía para ti. Yo me hice un enema con 20 gotas de eucalipto, de aceite esencial de eucalipto, disueltas en 800 cc de agua. Y con 2 o 3 jeringazos ya salió la cuerda que te mostré en el video. Claro, para que el animal se pueda tomar las gotitas de trementina, tienes que ponérselo en su comida, en la carne, en algún trozo de que él vea que se lo pueda comer. En un pan o en alguna comida que tú le des a tu perro, ¿viste? En una comida o en alguna comida que le des a tu perro. Este es el cuarto día que estoy tomando trementina y empecé a botar estas cosas como especie de raíces. No sé cómo llamarlo, son como unas cuerdas. Toda la feca estaba repleta de estas cosas. Repleta. La trementina es un producto vegetal, es un destilado de la resina del pino. Bueno, te muestro que mis síntomas han ido desapareciendo, mis síntomas de la parasitosis. Me siento cada vez más animada, más tranquila, menos ansiosa. Ya no siento como tanta inflamación ni malestar al comer, porque cada vez que comía me dolía el estómago y se me inflamaba. Inclusive no podía tomar ni un poco de café porque al toque se me inflaba la panza. Y te recomiendo mucho que hagas estos procesos.
Bueno, otra cosa, sentí que cada vez que tomo la trementina me empiezo a sentir un poco mal. Hay gente que no le pasa, pero cada vez que la tomo me siento como que mi vibra empieza como a disminuir de alguna forma. Así que he contrarrestado eso tomando Hormuz y también usando la máquina de ondas escalares, que me da energía y ánimo, y con eso he podido como subir la vibra en esos momentos. ¿Por qué pasa eso? Yo concluyo que me empiezo a sentir como se sienten los bichos ahí, que están como muriendo, están así... No. Entonces como que me empiezo a sentir un poco así, mal, deprimida, desganada. Es como que los descubrí. Y como los descubrí, ya no tienen forma de escapar, ni tienen salida, ni tienen forma de vivir, porque los estoy eliminando. Saben que es su fin. Bueno, te mando un beso, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí, por ver este video. Te sugiero que lo compartas con tus amigos, con tus familiares, y que todos estemos sanitos, limpios y proteger a los nuestros. Un beso, un abrazo y muchas gracias por ver el canal.